¡Holi! ¡Hola! ¡Hi! ¡Hello! Ya estamos en viernes de Sígueme en el Diseño, aquí por Cabina 11. ¡No se lo pierdan! ¿Qué tal? Viernes de moda y ya estamos a nada de Navidad. ¿Qué ponernos para estas posadas? ¿Cómo maquillarnos para Nochebuena, para Año Nuevo? Ya está en puerta. Y la verdad es que, chicas, o se van a maquillar o ven un tutorial, porque la verdad es que el maquillaje es importantísimo el 24 de diciembre. No se pueden poner menos que un moradito en los ojos, porque la verdad es que todos los delineadores, pero con glitter, están en tendencia. Negro, azul, dorado, verde, o sea, no tienen pretexto, chicas, para no usar glitter en los ojos. No significa que van a usar los ojos así llenos de diamantina, sino es su estilo. Aunque también vienen los ojos muy llenos de glitter, y la verdad es que se ven muy padres porque son esas baby cream que. Más de 7 plazas comerciales, en las cuales pueden encontrar esas pestañas a un precio bajo de los 200 pesos. Son pestañas que de todas maneras ya no están haciendo daño. Entonces, mejor porque no las usan y se ven muy dramáticas. Pero si quieren pestañas ecológicas, también ya existen, cuestan 500 pesos. El par. Entonces, ahora sí que es su decisión, pero se tienen que ver muy chic, muy trendy. Y si no quieren gastar, váyanse por ahí a las tiendas de belleza y por 40 pesos pueden tener unas pestañas. El secreto, chicos, es pegarla del medio hacia afuera. Pero, pues, ¿para qué batallan? Porque no van con mi amiga, una de mis mejores maquillistas de Querétaro, Valeria López. Porque esta temporada tiene muchísimas promociones para maquillaje y la verdad es que se las puede aplicar. ¿Por qué no van? La verdad es que a lo largo de esta temporada ha maquillado a Brenda George, que le mando muchos saluditos a la Catrina, que la verdad, los labios. Como el caso de Brenda y todos ustedes que ya todos están guapas, pues con los labios, si primero los hidratamos y después ponemos más gloss, o sea, es decir, delinear, pintar con brocha y luego puro brillo, se va a ver muy padre. Hay muchas opciones de maquillaje. Cabello, no sean fodongas. O sea, es Navidad. Tienen que verse chic aunque vayan a la iglesia y a la cena familiar. Una coleta de caballo, unos rulos como los que se hace mi querida Evelyn, o sea, que se ve guapísima y se tarda 30 minutos y es mucho, porque ya le sale a la plancha. Acuérdense, el secreto es enrollar y soltar. Puntas hacia afuera, es muy rápido a la hacia del cabello y da volumen. Crepé, se ve muy padre, o sea, cosmopolitan, cabello hacia atrás, se ve muy chic. Pero bueno, esto es en cuestión a tendencias de maquillaje y peinado de gustos. Chavos, bien barbeados. Bien copetones o con el pelo bien cortito, pero el estilo de Elvis Presley, el estilo Justin Bieber que está sonando, Maluma pues lo trae muy cortito, muy como de pues tiki-taki, o sea, pero es un estilo como más de racismo, entonces porque tratan de poner una tendencia y creo que para esta temporada navideña todo el mundo debemos de traer como un poco de este angelito que llevamos por dentro. Entonces, Maluma, ¿por qué no te pones una camisa y un moñito como yo? Te ves un poco más bonito. Las chicas te lo van a agradecer y yo también. Entonces, bueno, esto fue un poquito de lo que se pueden poner. Chicos, no olviden lo importante que es una corbata, un suéter cuello en V, una gabardina, una chamarra negra, una chamarra o un chaleco.
pero que no nos haga mucho bulto y que no nos haga vernos más gordos. Pues esto fue un poquito de lo que nos va a esperar. Y aquí mismo les voy a dar su flash de moda, pero esta vez es para las chavitas. Es para las chavitas y la verdad es que tenemos unas opciones. Le pido a producción que me ponga por favor las imágenes porque me voy a ir directo con el flash. Y la verdad es que me encantó porque si se fijan son puros básicos como los que tuvimos Brenda y yo en el programa antepasado, donde ponías una prenda negra y combinabas con unos zapatos de color. Y si se fijan en estas imágenes es compro algo dorado o algo muy llamativo y lo combino con algo muy negro. O al revés, me compro el vestido rojo y entonces ya nada más, o la gabardina roja o la chamarra negra de piel. O sea, pero estos clutch que estamos viendo, estas bolsitas de lado, esos estiletos que estamos viendo en rojo, en negro, en charol. O sea, es como uno de los looks. Ahora, las mechas como californianas que ya como que pasaron de moda, que ya es nombres raros que le pone la industria. La verdad es que yo lo que les recomiendo ahorita son colores lisos con muy, mucha, mucha luz en la cara. Entonces, aquí lo estamos viendo con esta chica. Es una chica coreana que está marcando tendencia. Los blazers. Nunca van a ser de otoño-invierno. Los blazers siempre se deben de tener, ¿no? Pero las bufandas, las chamarras de vinipiel, los leggings, los tenis, los botines, las botas, los suéteres que son como tejidos, o sea, ya sea, por ejemplo, también aunque no esté en imagen, así como marinero o esos suéteres como que bajan y te puedes poner el leggings y el calentador. O sea, todo eso podemos jugar para la temporada. Claro que si ya estamos hablando de la cena de Año Nuevo, ¿por qué no van a la Catrina y rentan un vestido que tenemos de la nueva temporada desde 600 pesos? Porque son cortos para aquellas que se quieren ir al antro. Muchas gracias. Yo soy David Camarena y los dejo con su cápsula favorita que sé que están esperando de cómo cocinar con menos calorías en esta Navidad con nuestra nutrióloga Evelyn Galindo. Muchas gracias. ¿Qué tal, amigos? Ya estamos aquí en su sección Nutrición Fitness con Evelyn Galindo de su programa. Sí, me diseño. Aquí otro viernes. Y pues ya está otra vez aquí David dando los consejos de nutrición como siempre. Y pero venimos para la cena de Navidad. Ya preparados para la cena de Navidad. Venimos otra vez con el vestidazo dorado, el collar, la bota, todo ya, ya el labio vino, ya totalmente estamos listos para la Navidad y estos tips que les vamos a dar el día de hoy son para hacer tu cena de Navidad muy rica, pero más light. Pero mucho más light, porque no debe de faltar que te puedas cuidar un poquito en la cena de Navidad. Es un hecho que no vas a ir a la cena y no es que no vayas a comer nada por miedo a subir de peso o miedo por no seguir bajando, ¿sí? Aquí el hecho es que si tú vas a preparar algo o vas a llevar a casa de alguien algo ya preparado, entonces que te esmeres un poquito en hacerlo un poquito más light y de ahí puedas comer un poquito más, ¿no? Y realmente disfrutes la cena, porque se trata de eso. Bueno, sí, aparte, o sea, la cena es, pues al final del día tú sabes que el corazón entra por la comida. Claro. Entonces, por eso te digo, esa parte hay que disfrutarla, hay que comer un poquito de todo, sí. Pero si podemos ayudarnos un poco a prepararlo un poquito mejor o más light. Yo creo que la verdad, aunque usamos el término light, también podría ser sano. Exacto. Porque al final del día, cuando estás cuidando como lo haces, puede ser igual de rico, es cuidar las cantidades y poner cosas o sustituir o cambiar para que esté un poquito más ligero. Más saludable. Más saludable. Exactamente. ¿Cuál es el tip número uno? Si vas a preparar pollo o pavo, retira la piel antes de cocinar. Que esto es súper importante porque... Claro. Y no quiere decir que el pavo no va a quedar hidratado porque eso depende de qué tan borracho lo pongan. Pero... yo la verdad es que yo siempre los emborracho con dos botellas. ¿Sí? Yo le digo a mi papá, si no me traes... Me dice, es que el otro día, la Navidad pasada, me dijo así de, hijo, ¿qué vas a dar de escenario? Pues pavo, ensalada y pasta. Nada más ese pavito, y era un pavo así, ¿no? Era un mega pavo. Y nada más ese pavito, y yo, sí, papá. Ay, no, ahorita te traigo otro pavo, y hay otras dos botellas. Ah, pues sí, entonces, porque tiene que quedar rico. Entonces, cuando tú vayas a cocinar pollo o pavo,
tu pierna, bueno, en este caso, tienes que retirarle la piel para que no te genere que tenga más grasas, ¿no? Uh-huh. Y sobre todo porque la piel es muchísima grasa y muy rica grasa también. Saturada, entonces, aguas ahí con eso. Bueno, el segundo tip es, si tu receta lleva huevos, sustituye por claras. Sí, o sea, porque por ejemplo, los pasteles, por ejemplo, que se hacen, si los haces con más clara de huevo y le pones royal, sigue inflando y sigue teniendo, no trae tanto huevo. Sí, y aparte realmente no te va a cambiar el sabor, no te va a cambiar la consistencia. Ahora, nada más es que el tip es cambiar cada huevo por dos claras. No se cambia un huevo por una clara, se cambia un huevo completo por dos claras. Ese es el secreto también para que el pastel no se te bata. Exacto. Bueno, sí, para que te quede con la consistencia que debe de ser y el sabor también que debe de ser, ¿no? Otro, el número tres es, en tus menús siempre, 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 eso es una regla de oro, ¿eh? Ok. Incluye ensaladas. Ah, ¿y en Navidad también? Hay un... Ay, no, no quiero, no. La que están viendo en pantalla. No quiero, en Navidad no, todo el año todo paso, no. Pero es un poquito. Bueno, a ver, dime rápidamente una que se me antoje porque... Fíjate, será como yo pruebo un poquito la carne y de repente me hostiga un poquito el sabor. Uh-huh. Y con la ensalada como que me nivela ese sabor salado. Uh-huh. Bueno, a mí me gusta eso, no sé a ti, David, pero creo que es una manera como de equilibrar un poquito los sabores. Fuera del hecho que sea light o que te vayas a comer la ensalada para bajar de peso, no, es como, pues yo me lo siento así, compadre. Pero ¿cómo podría ser? Digo, sí, en pantalla vimos una ensaladita muy rica, pero ¿cómo podría ser una rapidita? Realmente cualquier ensalada con cualquier vegetal que tú tengas o que te guste, lechuga, espinaca, tomatitos cherry. Ah, bueno, ¿cómo era mi cumpleaños con tomatito cherry? Pedí en tu cumpleaños que llevaba... espinaca, llevaba varias versiones de lechuga. Tenía la lechuga. Tenía tomatitos cherry, tenía nueces. Esa estaba rica. Ah, esa puedo preparar. Ya ves, ya me dicen la opción. Realmente cualquier ensalada, cualquier combinación, pero que sea ensaladita, ¿no? De cajón. Ahora, ahí otro de los consejos, David, es sustituye el pan, que es muy típico en las cenas. Si has visto los supers que vuelan. No, o sea, mi papá me dice, tráete dos, tráete cuatro, porque ya no va, cuando llegues, o sea. Y cuando te ha tocado ir al super por los baguettes, ¿ves cómo está el filo? No, 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 o sea, o sea, 50 personas y es poco. Y se llevan 20 baguettes, o sea, hasta no se llevan 5. Y mamá así, 4, hijo de yo. Y no, de verdad me ha tocado ver, o sea, gente que se lleva 20. Porque es muy típico comer con la cena el pan. Ahora, si te estás cuidando... Con los cuernitos también que compran a puños. ¿Sí? Sí, yo por ejemplo, yo en el rancho he visto mucho, y no en el rancho, también en la ciudad y en Nueva York cuando estuve para Acción de Gracias, que es similar la cena, sí, o sea, así como que el pavo y muchísimos cuernitos. ¿Cuernitos? Mm. Sí, yo me acuerdo que los que nos cuidábamos más, que éramos los modelos y los diseñadores, éramos dos cuernitos y todos los demás se me echaron como sus 10 cuernitos. Sí. Bueno, entonces tienes que sustituir cualquier tipo de pan o cualquier cosa de bollería por lechuga. Con tostadas. Ah. No, pueden ser tostadas. Ah, miren, ya me dijo que por tostadas. Te puedes comer una rebanadita nada más del pan. Puedes sugerir si tú llevarlo y lo compras integral, porque hay versiones también del baguette integral y es mucho mejor. ¿No? Sí, también de hecho, o sea, a veces esos bolillitos integrales para el día siguiente, para el recalentado, o sea, pues también pueden funcionar. Que luego hacen la torta de bacalao. ¡Ay, qué rico! Día, ¿qué feliz eso? Bueno, pues sí se puede, pero entonces. ¿Pan integral? Con un pan integral, por favor. ¿Mm? Bueno, el siguiente tip es: si vas a hacer o tienes en mente hacer un platillo que sea empanizado, lo que puedes hacer es sustituir ese pan. El pan. Por nuez o por almendra. ¿Este pan del osito? O sea, cambiarlo por las nueces. Sí, ese pan molido. El pan molido, utilizar mejor nueces o almendras. Porque si no te vas a poner como osito. Que están viendo por ahí, está súper rico. La consistencia crujiente. No, y queda muy rico porque al final del día es súper sano, pero aparte es, o sea, y se me imagino que es con aceite de olivo, ¿no?
Y realmente es muy poquito, ¿eh? Muy poquito, nada más como sancochar, como le decimos, ¿no? Sí, así sí. Como una... Realmente, sí, se le pega igual este... Como si fueras empanizar, pero en vez del pan, utilizar la almendra. Y realmente le da un toque súper rico a tus platillos. Y pero es la almendra, bien. ¿Es almendra junto con nuez o almendra y nuez? ¿O puede ser como te guste? No, como te guste, pero realmente creo que combinarlo... Bueno, a mí no me encanta tanto. A mí me gusta si es... Con almendra por almendra, si es con nuez pura nuez. Recomendación de Belinda nutrióloga, o uno u otro. Perfecto. Okay. ¿Cuál es el siguiente tip? El número 6. Si vas a hacer o si tus platillos llevan alguna salsa, procura que no sean salsas cremosas, que sean salsas de verduras. Por ejemplo, una salsa de berenjenas, una salsa de jitomate, ¿no? O, por ejemplo, de repente hacen mucho las piezas de lomo. Uh-huh. Hay lomo al vino tinto, por ejemplo. Y que es muy rico. Lomo al vino blanco. Y no es una salsa cremosa. Y es muy rica. Es muy rico también. Entonces, evítate. Y entras también en calor con el vino tinto. Las cremas de chipotle, las cremas de champiñones. Las cremas, pues, como tal. Porque... No, para digamos que los cortes. ¿Ves que les ponen encima un tipo de... Sí, el dip. Ajá, el dip, pues, que... Como salsita encima. El... Entonces, evitemos esas, por favor. Y bueno, lo que siempre nos dice Belinda Lindo, este ya me la sé de memoria. O sea, no fritos, o sea, no fritangas, no frituras, no frito, no empanizado, no en aceite, no garnacha, o sea, no. Utilicen su horno. El horno, no, por favor. No. Si no utilizas tu horno durante todo el año mínimo, utilízalo para la cena de Navidad, ¿estás de acuerdo? Entonces, pues bueno, ahí tienen su tip muy importante. Utiliza el horno, cosas horneadas, no fritas. O sea, pero pues... Bueno, pollo, pescado, lo que sea, al final del día, pero no frito. Salmoncito al horno y está delicioso. Pollo, pero también el pollo, la naranja, el pollo de naranja queda muy rico. Sí. O sea, a mí, la verdad es que a mí me queda muy bueno. Y está delicioso. Y aparte, y sí, o sea, nada más le digo a mi hermana, quiero pollo a la naranja y le queda. Sí, para Navidad, sí, para las fiestas navideñas. Sí. Okay. ¿Y qué más tenemos? Bueno, el siguiente tip. Para tus cremas, si es que a lo mejor vas a hacer alguna crema de champiñones o alguna crema que se te antoje algo de crema, entonces puedes sustituir la crema ácida por yogur griego o un yogur light. ¿Cómo? ¿Me voy a Grecia y lo compro? ¿O me traigo un griego y lo hago yogur? Y le untas yogur. Y Nochebuena. Y ahora sí tuvimos la Nochebuena. La Nochebuena. Evelyn, qué cosa pasada, María Purísima. Pues tú, empiezas. Pues el griego, pues yo me pues tú dices griego, pues físico-culturista. Pues ya, si aunque sos cubana, si no les alcanzó de ver. No, también en una. No, pues. También hay mexicanos. Sí, ¿no? Guapos. O sea, digo, o sea. Oye, aquí estamos los guapos de la cena de Navidad. Oye. No, pero está muy bien porque la verdad es que en el yogur griego, simplemente, o el light, simplemente es que realmente, como dice Evelyn, se fijen en la etiqueta. Claro. Porque no porque diga yogur natural, quiere decir que es light o que es griego. Cada vez. Que me preguntan mucho en el consultorio porque de repente me dicen, es que Evelyn, a fuerza tiene que ser yogur natural, y bueno, de preferencia sí, pero tienes que fijarte, no nada más debe decir natural, tiene que ser bajo en grasa, o cero grasa, cero azúcar, o doble cero. Sí, también. Pero déjenme decirles que no sean flojos, porque yo ya he ido a las tienditas de la esquina que todo el mundo conocemos y ya hay yogur doble cero. Es difícil encontrar. Pero cada vez ya hay más, sí. Evelyn, porque mira, yo el otro día encontré en una tiendita de la esquina doble cero. Bueno, encontré sí. Sin azúcar el chocolate. Encontré también de esas almendras que me recomiendas que son como. Creo que en tienditas así, locales sí, pero en de esas tienditas que hay por todos lados. Sí se encuentra. Bueno, es cuestión de buscarle. Porque yo creo que se acaban rápido porque yo sí he visto, Evelyn. Sí. Yo de verdad. En esas que uno se estaciona, a las que nos referimos, sí hay. Sí. Búsquenle, sí hay. Yo he encontrado. Sí. Gracias a Evelyn Galindo, David, que Mariana. Ha buscado. Y luego, ay, queso, estoy viendo queso en pantalla, qué rico. Siguiente tip.
Si tu receta lleva algún tipo de queso o algún tipo de leche, por favor, es lo que hablábamos, sustitúyelo por una versión light. ¿Cuáles son los quesos light? Pues en este caso los quesos frescos, panela. El queso panela, el queso ranchero. ¿El rancherito? ¿Un rancherito? Para Navidad. Para Navidad, rancherito. El queso, ¿verdad? El queso. Sí, sí, como el, sí, sí, el ranchero. Una bananita, me vas a salir con un. ¡Ay, no! O queso chihuahua. O chihuahua. Un chihuahua. Uno de chihuahua. Ah, no, ¿verdad? El queso. El queso. Ay, mujer. Todavía no llega el año nuevo. Ya me quieres traer el chamacón. Ay, me mareé por encima. Ay, bueno, ¿qué cosas piensas? Que la noche buena nos hace pensar. Ay, mi noche muy buena. Bueno, el último tip, David. Yes. Y de los más importantes. Ese, el que nadie le va a gustar, se los apuesto. Evítame las bebidas muy calóricas. ¿Cuáles serían las bebidas muy calóricas? Y eso es lo que el whisky. Es lo que te platicaba, David. La cerveza. Te fijas tanto en lo que estás comiendo de la cena. Pero no en lo que tomas. No te fijas en lo que tomas. Y a veces te tomas más calorías en las bebidas que en lo que te comiste. Y el whisky, me he encontrado, toda la botella de vino tinto. O sea, digo, me he encontrado. Quedamos en una de las cápsulas anteriores a un programa que hablamos de las bebidas alcohólicas. ¿Estás de acuerdo? Con agua mineral del whisky, que no se olvide. Pueden checar el programa anterior de las bebidas. Pero en este caso, para pues más o menos hacerles el resumen, bueno, cositas que se mezclen con agua mineral, evitarme la coctelería. O sea, cero piña colada, cosmopolitan, esas cosas. No, y cosas cremosas, por ejemplo, el licor de café y todo eso, ¿no? Bebidas muy calóricas, no. Y se nos fue el tiempo como siempre, pero déjame decirles rápido que pues la tendencia para esta Navidad sí vienen los dorados combinados con los plateados, los labios vinos, como viene Erwin, guapísima, con botas, un vestido que podría normalmente usarse en primavera-verano, con unos Jimmy Choo, que sería como sandalias, también le das el toque con la bota. Y bueno, los brillos, digo, la verdad es que hay quien les gusta y quien no, me encanta, entonces hoy ando con y traigo los abrigos y todo, la verdad es que traigo mi brillito ahí fuera del estudio. Y la verdad es que, bueno, recuerden seguirnos en redes sociales a Nutrióloga Evelyn Galina en Facebook, en Instagram, y a mí, como David Camarena, diseñador, en Instagram y Facebook. Muchas gracias. Un beso.